Para los profesores eso, claro, siempre contribuye a nuestro proceso de enseñanza, porque este formato de trabajo nos ayuda a completar, ¿no?, o satisfacer de esta forma las necesidades del alumno. We've been doing Quill at Kansai University for more than a couple of years now. And it's always, there's always something to learn from any single Quill experience that you're involved in. Maneras de trabajar, dinámicas de grupo, nuevas tecnologías, plataformas que no conocía, cómo poder trabajar con vídeos con los alumnos. Los proyectos internacionales es una manera de abrir puertas a los alumnos. Nuestro proyecto consistió básicamente en trabajar las dos diferentes culturas. En nuestro trabajo hicimos un PowerPoint en el que visitábamos diferentes ciudades con diferentes vídeos, diferentes comidas, tradiciones. Lo mejor es aprender de ellos eso, diferentes formas de trabajar, cómo adaptarte, cómo tienes que buscar maneras de reunirte con la gente cuando hay 7 horas de diferencia, o cuando no te entiendes con ellos, o las plataformas que utilizan son totalmente diferentes. Pudimos crear grupos de Teams y a partir de ahí poder hablar tranquilamente con los japoneses, aunque la diferencia horaria era muy, muy, muy grande. Han estado en un ámbito, en un marco real y donde han podido o tenían que desenvolverse, ¿no?, con sus habilidades lingüísticas. Van a ser maestros de infantil y primaria de inglés, con lo cual tienen que sacarse las castañas del fuego, y así lo han hecho.